Tienen que regresar esas campañas de escrituración y eso debe ser en beneficio de ustedes. A diferencia, reitero, que contraten a un gestor o un abogado que van a pagar 7 mil, 10 mil o 15 mil pesos. Tienen que regresar esas campañas de escrituración. La repartición de los programas sociales. Es un problema social que toda la ciudadanía se está quejando. Que dicen, ¿cómo se reparten? ¿Cómo se reparten los techos, los pisos? Es más, las despensas, ¿cómo se reparten? Porque siempre se reciben quejas. ¿Qué pasa? ¿Quién me puede decir con quién se reparten? ¿O cómo se reparten? ¿Cómo? Con la familia. La familia, los amigos, los cuates, en pocas palabras. Los que andan de... ¿Sí? Lamentablemente es un problema social que estamos viviendo y que cada 3 años es lo mismo, que siempre viene que se va a repartir de manera justa y no es cierto, que lo reparten a quien quiere, en pocas palabras. Yo siempre les pongo el ejemplo que en el ayuntamiento existe direcciones y coordinaciones. Para eso propongo un censo en el cual Laura, que si la eligen ustedes como la presidenta de la comunidad, tendrá la obligación de caminar, como lo estamos haciendo ahora nosotros en campaña, y de verificar que si una familia está viviendo bajo el techo de láminas, pues ellos necesitan un apoyo de una vivienda, de un colado. Pero el censo no solamente abarca eso. El censo abarca, yo siempre pongo este ejemplo, que el papá y la mamá han trabajado toda su vida y que tienen 3 hijos. Y que esos 3 hijos también han formado su propia familia, pero todavía siguen viviendo con el papá y la mamá en la misma casa. ¿A poco esas nuevas familias no necesitan de un apoyo? A eso me refiero de un censo. O podemos encontrar una madre soltera que también sigue viviendo con el papá y la mamá, pero finalmente necesita también de un apoyo social. No es suficiente como lo hacen, que vienen, califican la vivienda. Dicen, no, pues tienes buena casa, tú no necesitas. Pero no saben qué hay adentro. ¿Sí? Para ese censo es el que yo propongo o proponemos, Laura, para trabajar con ustedes.